Vale, última parte. Última parte si vosotros lo decidís, porque si queréis que complete las piezas de corazón que faltan, aunque a lo mejor ya os digo, no las conseguiré, a lo mejor solamente digo, bueno, pues en esta prueba se consigue una pieza, en esta prueba se consigue otra, porque la mayoría ya os digo, son minijuegos y lo siento mucho, pero es que algunos de ellos no consigo superarlos ni para Dios. Entonces no sé cómo lo haré. Pero bueno, jefe final, toca jefe final. Y voy para allá. Ya después de perder un montón de tiempo, ahí va. Vale, perdón. Jefe final, dentro de unos instantes que tengo un escudo en el inventario que no me hace falta y voy a guardarlo, ¿sabes? Porque lo dije que lo iba a hacer en el último vídeo y se me olvidó. Voy un momento al bazar, aquí esperar una pausa un poco ridícula. Voy a dejar las cosas del inventario, voy a comprarme una poción más, que eso casi se me olvida también. Tengo una botella vacía y la voy a utilizar para comprarme una poción. Porque, yo qué sé, es el jefe final, me puede dar pa'l pelo, ¿sabes? Venga, sí, no me des el coñazo y toma mis objetos. El escudo iliano lo voy a poner en el sitio de abajo porque mola más y queda más guay. Y esto ahí, vale, ya tengo todo. Ahora debería comprar pociones. Tengo tres hadas, como me maten es que va a ser ridículo. Tú, dame poción roja. Venga. Me acomodo el escudo. Ahí. Has conseguido una poción de salud, 8 corazones y tal. Muchísimas gracias y no me des el coñazo. ¡Cállese, mujer! Ahora tú. Venga, quiero que mezcles. Quiero que mezcles esto. Mezclar. Y si la puedo hacer XXL, la voy a hacer porque es el jefe final y quiero curarme la vida y tal. Has conseguido una poción de salud más grande y más mejor. ¿Puedes mejorármela más? De puta madre. Mezclar. Vale, la XXL te recupera toda la vida, pero además tiene dos usos, ¿vale? Tiene dos tragos, te bebes mitad y mitad. Creo que eso ya lo hacían en algún Zelda. Y es útil. Perdón, a ver, ya estoy. Bueno, ya tengo la poción de la hostia. Y tiene, bueno, tiene dos dosis eso, que te la pinchas dos veces. Vale. Ahora me piro de aquí. Vale. Me voy. Bueno, ahora sí que voy a donde tenía que ir. Que antes se me había olvidado comprar las cosas de comprar. Pero ahora sí que estoy listo para enfrentarme al jefe, que antes estaba un poco no listo. Pues eso, que vamos para allá. ¿Cuánto tiempo hemos tardado en ir al jefe? 3 horas, 2 horas. Desde que lo hemos dejado plantado. Yo creo que ya tendría que haber completado el ritual este de despertar al, ¿cómo se llame? Que va a acabar con el mundo y todo. Pero bueno. Y aquí por si acaso no, también podemos perder un poco más el tiempo yendo a los otros sitios. Venga, vamos al jefe final de una puñetera vez. Tenemos que ir al pasadete. Si te fijas, este es el Link con la peor equipación de todos los Zeldas. Bueno, no diría yo de todos, pero vamos. En prácticamente todos los Zeldas hay alguna espada mejor que la espada maestra que consigue, si es la espada grande, la Bighorn Sword, la como se llame. Y siempre hay algún escudo mejor que el escudo iliano. El escudo iliano siempre es el mediano y ahora es el mejor.
Es un poco extraño, ¿no? Esto de que las armas clásicas aquí son las mejores y más difíciles de conseguir. Y en el resto de celdas siempre son las que te dan así obligatoriamente en la historia, en un momento ahí antes de la mitad de la historia ya las tienes. Y hay alguna otra mejor por ahí que es la complicada de conseguir. Pero aquí, sin embargo, el escudo iliano es indestructible y es lo máximo y es bastante difícil de conseguir. ¿Qué pasa, Impa? Grajim me pilló eso por sorpresa. Venga, tira por ahí. Ese hemos oído por aquella puerta. Venga, voy. Si sí, voy, si sí, es que estoy yendo ya. Oye, espérate, por esta, no por esta. Jefe final, jefe final. Después de 2 horas ya puedes haber completado el hechizo, macho. Me debe venir y pone aquí trampas. Oh, no puedo bajar directamente, tendré que dar toda la vuelta. Para eso están las cosas de esta mina. Oye mía, qué creeping por ahí. No bailes, no bailes. Pero si es que no está haciendo nada, está bailando como un imbécil. Por todo, ¿qué clase de canto es ese? Qué feo eres, no te relamas. Con los hemos estos, macho. O sea, vamos a ver, las 2 horas que he estado por ahí consiguiendo el escudo y haciendo misiones de mierda, he estado bailando, esperando a que venga. Luego, si no te da tiempo a completar el hechizo, a mí no me vengas con lloriqueos, ¿eh? O sea, la culpa es tuya por perder el tiempo. No, hasta que no complete la invocación, hasta bla, 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 bla. No permitas que el niñato se acerque. Hala, gente random de mierda. Ir uno por uno. Bueno, vienen 20.000 y... Tú tienes que ir bajando. Tienes que ir lo más rápido posible abajo. Bueno, en realidad el tiempo no importa, pero tienes que bajar abajo, vamos, básicamente. Siempre le vas a pillar a punto de completar la invocación. Oye, qué pose más guay. Ahí, ese es mi Link. Estos puedes matarlos o no, ¿eh? O sea... Perdón, pero es que estoy un poco de la garganta. Voy a pasar de ellos totalmente. Se me ve un poco apurado, pues... Doy vueltas. Ahí va, me han quitado un corazón, qué cabrones. De vez en cuando, cuando vas avanzando, te van poniendo una barrera y tienes que matar a cierto enemigo para que se abra. Normalmente, bueno, siempre los que salen ahí de la mierda. Tengo que matar a esos. Así que como no sé quiénes son, yo voy pegando aquí a tope, rotiski y se van muriendo. Link, si giras un poco, ves a la gente. Anda, no se ha muerto de un toque. Oye, venga ya, me da aquí de paliza de los cojones, venid. No, no, ahora no se cobardéis si huyáis. A ver, dame los corazones. Mira, vamos a limpiar esto. Poneros en fila. ¡Pumba! Ahí va, pues se parte a mitad. Confiaba en que no. ¿Qué más me queda de corazones? Venga, tú no, no toques los huevos. Tenía que ser el último, macho. A ver, estos son suicidas con bombas. Lo mejor es no, no darles un abrazo. Voy de estamina en estamina y tiro porque me toca. Me han vuelto a cerrar. Oye, eso es una mala idea. Estoy viendo un vídeo y no me puedo mover. Vale, tengo que cargarme a los dos fanegas estos del metal. Porque tienen escudo de madera, así que... ¡Hala! Las tonto las bombas, macho. Bueno, se han cargado su... ¡Se han cargado a dos de sus aliados! Ah, la culpa no es mía, si sois unos inútiles. No, a ver, prioridades, Link. Pégale al gordo. Es que cabrón, se me ha caído encima. Oye, venga ya, me estoy levantando. A ver, camperos ahora. Todo el mundo le gustan los camperos. Dejarme pasar, que sois un incordio. Vaya, ¿cómo esquivamos la estamina, Link? Pues nada, iré corriendo, pero poco a poco, sin prisa. ¿A quién? Oh, no, va a ser el bicho azul, ¿verdad? Hijo de puta. Es que este es un cabrón, porque se dedica a huir. Oye, no atraveses la barrera, que así no te puedo matar.
Eso es trampa. Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está? No corras, no corras. Este es el único que hay que matar para que abren la puerta. El hijo puta no se va a dedicar nada más que a huir. Ahí, te he tirado. No, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas. Quédate, si solo quiero hablar, quiero hablar. Si nos llevamos bien, si somos colegas. Por la espalda no. Vale, se ha muerto. Ahora me vais a dar toda la vida. Me vais a quitar de meta, hay putos camperos. Y me voy. Están llamando refuerzos como si les hicieran falta, si son 100.000. Uy, la estamina siempre al límite. Fuera, hombre. A ver, ¿qué me toca ahora? Dos esqueletos de estos mini jefes. Bueno, aquí voy a pegarle a todo. Porque me van a incordiar más los pequeños que los mini jefes estos. Porque estos sí, estoy un poco atento, los esquivo. Pero los tontos de que están por el lado, que no fijo la cámara en ellos, pues no. Oye, venga ya. Ahora voy a matar a todos y me voy a llevar toda la vida que pueda. Bueno, me voy. Solo he perdido 3 corazones en total, no está mal. Voy a ver cuánto queda. A la gente que hay por medio, esta te digo, no hace falta matarla. Es una pérdida de tiempo. Si al fin y al cabo se van a juntar todos al final, les va a tener que pegar. Bueno, he llegado a casa. Estoy en casa. Él me dice, pues no, eres tonto, me protejo yo solo, que es lo que has hecho desde un principio. Y a la más gente. Bueno, pues me voy a poner a dar vueltas con la espada y quien se muera. Hala, gracias por la vida. Oh no, estaba a punto de completar el ritual, etc. No tengas tanta prisa, mocoso. Joder, venga ya, calla. Se ve que no entiendes mucho de invocaciones. Lo único que... Si yo me he estado quietecito 2 horas, tío. Me he cansado de esperar, me he tenido que venir porque no tenía nada más que hacer. Mi gran momento. Ya está, me ha acertado. Tendré que darte una buena lección. Zelda, tanto poder de la diosa y tanta hostia, eres un poco inútil, macho. Haz alguna invocación, libérate de la prisión o algo. ¿Por qué ahora pienso ir en serio? ¿No patinar el potencial de centro de un simple mortal? ¿Qué, no? No, esta vez no. Qué ganas le he hecho. Vamos a luchar en el aire. El que se caiga pierde, básicamente. Porque la hostia es fina. Hasta ahora he procurado ser más delicado contigo, pero tú eres un niñato mortal. Lo sé, pues en lo de mal, tenemos que guardar las formas, pero me he estado conteniendo todo este tiempo, vale. Y... ¡Ah! Soy Fai, versión emo. Es una espada, en realidad. Es la espada maestra, versión maligna. O sea, en realidad es Fai, versión emo. Voy a disfrutar de lo lindo, teniendo... No seas tan emo. A ver, abismo eterno, ¿vale? En rojo. El borde. Vale, te haré caer. No me digas cómo matarte, subnormal. Que me lo pones muy fácil. No, no. Ups, vale, es verdad. Que si me pega debo cubrirme y tal. Tonto. Uy, vale, ha fallado. Pero yo también. Que te caes. Bueno, y ahora, más exagerado imposible. Jerónimo. Vamos, vamos. No querías pelea, no querías hacerme caer. A ver, marca tu ataque. Márcalo, márcalo.
Uy, va. Bueno, mi escudo no se rompe, ah, pringao. A ver, aquí hay que hacerlo como te diga él. Porque si no, te la devuelve. Ay, perdón, sí, ya te hago caer. Que se me olvidaba, ¿dónde están mis modales? Espera, tienes algo en el pecho. La primera vez que hice este jefe, porque luego se complica, porque tiene varias fases. Literalmente, tuve que quitar el juego porque estaba hasta los putos cojones. O sea, he hecho, ¿ves? Cosas como esa de yo hago horizontal y esto hace lo que quiere. A ver, no, el mando no está ahí, el mando ahí. Vale, vale. Podías quedarte ya, ¿no? Porque en la siguiente parte... No sé, tenía que cubrirme y luego meter espadazos de estos de pinchar hacia adelante. Y no, directamente es que se negaba. El mando se negaba y dije, bueno, que le den por culo, tuve que quitar el puto juego. No cuando estaba grabando, cuando me lo pasé yo por primera vez el juego, pero es que de verdad, coño. Es que iba fatal. Bueno, ahora se vuelve un poco más normal la pelea. Vamos, hangar. Ah, ¿ves? Ya me está empezando a pasar. Tienes que romperle la espadita. Au, vale, deberías cubrirte las hostias cuando te vaya a pegar. No esperé de más. Ah, vale, eso también, que a veces no se me quiere cubrir. Cúbrete, bien. Y entonces empezar a pegarle pinchos para adelante. Pero ya te digo que eso a veces los pilla, a veces no. Ah, sí, seguimos con lo nuestro. ¿Ves? No, se cubre. Y eso es lo que me jodía más. Pincha pa... Oh, que no pincha para adelante después de ya haberse cubierto. Pincha. Perdona, pensaba que me estás atacando. ¿Ves? ¿Qué clase de pincho para adelante es ese? ¿Y qué clase de cubrirse es ese? ¡Ah! Qué mal va esto, por Dios. ¿Y esto para qué servía? ¿Qué vamos a hacer? Ah, que me hostias un 1, cabrón. ¿Ese? No recuerdo haberlo visto ese ataque. Entonces no lo llego a hacer cuando... Bueno, me da igual que me haya cubierto mal, el caso es que no me pegas. Pero el caso es cubrirse algo. ¡Pínchale, pínchale! ¿Por qué no te mueres? Bien. Vale, tercera fase. Creo que es la tercera fase ya. Bla, 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 bla. Se ha hecho una espada más grande y más... cúbrete. No. Lo mismo, bueno. La espada se regenera, por cierto, pero eso quiere decir que se puede romper. Empieza a pegarle ahí, como te diga, muy bien. Y pinchar, pinchar, pinchar. Uf, me he cubierto justo a tiempo. No. Qué cabrón. A ver. No te regeneres. Si fallas, se regenera la espada. A ver, vertical, vertical, horizontal. Muy bien. Pínchale. ¿Ya está? ¿Ya está? No lo puedo creer. La fase más complicada ha sido la rápida. No soy muy emo. No, me niego a creerlo, ninguno... Bla, 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 bla. ¿Cómo es posible que me ves con simple mortal, etcétera? ¿Quién eres tú? Ja, pero era todo un truco como siempre en este tipo de juegos. Porque ya está despertando. El señor de mar está a punto de absorber el alma de la diosa y en cuanto suceda la resurrección será un hecho consumado. Está claro, hombre, te tenías que enfrentar al señor del mal, si no esto no tendría gracia. Y ala, otra vez el durmiente. Qué bien, qué ilusión. Está sin brazos ni nada, es como la primera versión del durmiente contra la que nos enfrentamos por primera vez. Entonces se come a Zelda.
Bueno, se come el alma de Zelda. Muy rica. Los demonios dominan el mundo, mi amo someterá a todos. Qué emo que es el cabrón. Y de una cosa súper fea se ha convertido aquí en un tío que mola un montón. Es una especie de... ¿Qué coño? Es que es una especie de Akuma. En versión negro con pelo de fuego. Con brazos de escamas. El tío mola un montonaco. Una especie de mezcla entre Ganondorf y... no sé. Como si le hubieran prendido fuego a la cabeza y se hubiera vuelto negro. Felicidades a mi amo por su implacable... Bueno, sí, básicamente este... El emo es la espada de este. O sea, no sé. Yo creo que le odiará, igual que yo odio a Fai, porque es que es para odiarlo, es que es... Es emo. Es muy tonto. Entonces, bueno, se va a hacer con... Va, venga, sácale la espada. Uno es maligno, trata mal a sus aliados. Bueno, sácale la espada del pecho ahí, oye. La espada ahí es una espada maestra negra con... Mola bastante. El diseño no está mal. Tampoco es gran cosa, tampoco es cosa del otro mundo, pero está bien. Oh, ahora su espada es muy guay. Y brilla. Venga, yo también tengo a mi espada con la estúpida Fai. Puntos suspensivos. ¿Eres tú el caballero de la diosa? Pues sí. No veo por qué no. Verdaderamente patético. Tener que depender de un humano para vencerme. Qué bajo has caído, diosa. ¿Dónde te queda tu orgullo y tu grandeza? Guay, va para allá. A volar. Y de repente Gastón se ha metido al pasado también, o ya era hora, ¿no? Podrías haber ayudado o algo, no sé. La hostia ha sido buena. Pero está a salvo. Venga, Link, Zelda está viva. ¿Qué más, qué más? Bueno, vamos a meternos de hostias un poco, ¿no? ¿Esta simple humana pretende salvar a la diosa? Sí, pretendo. Interesante, creía que los humanos no eran más que criaturas débiles y cosas raras. Pero todo aún siendo parte de... Venga, no vas a enfrentar, ya veo que lo habéis confiado tanto en ti. Es tres veces más grande que Link. Nunca pensé que un simple humano usase alzar su espada contra mí. Muy bien, tú lo has querido. Me debatiré en duelo contigo en un lugar donde nadie más nos moleste, si tienes el valor suficiente. Venga. Con dos cojones, Link. La anciana me ha dicho que aunque se tipeja de subir el arma de Zelda, no, no necesita tiempo hasta asimilarla por completo. O sea que todavía no está completo del todo. O sea, típica excusa de aún puedes salvar el mundo, ¿sabes? Aunque ya está la cosa un poco jodida. Aún hay esperanza. Lo de siempre, ¿no? Tienes que vencerlo como sea. Lo único que puede salvar a Zelda eres tú, Link. Matar, 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 matar. Si te lo has pensado mejor, puedes irte, no te lo impediré. Vive entre sollozos ese poco tiempo que te queda antes de que acabe con tu mundo. Pero si todavía pretendes rebelarte contra los designios de los demonios,
No tienes que más que seguir mis pasos. Te estaré esperando. ¿Ves? Esto es de caballeros. Soy el jefe final, pero si quieres prepararte, pues puedes ir a prepararte. Yo te voy a esperar. Puedes entrar aquí cuando tú quieras. O sea, no te obligan a luchar después de un jefe e inmediatamente el otro. Tienes que conseguirlo, Link. Venga. Tú puedes, o sea, ahora mismo podría irme a hacer lo que sea, comprar o lo que fuera, que me hiciera falta y volver después con meterme en el... Perdón, espérate, no quiero entrar todavía, solo me he acercado. La probabilidad de que sea imposible abandonar el combate sin vencer al adversario es de 100%. Bueno. Espérate un momentico, oye, que quería ir a guardar antes, pero me he acercado demasiado, ¿vale? Estúpida Fai. Vale, pues ahora, como no he gastado las pociones, voy a ir a... Voy a ir a sentarme un momento. Para recuperar la vida. Pues eso, no sé, el jefe mola más. Este jefe mola bastante. O sea, dentro de lo que cabe. Mejor que todos los que nos hemos enfrentado. Todos los que nos hemos enfrentado hasta ahora, que son muy feos. Anda, mira, Gastón está aquí. Pensaba que seguiría abajo con Zelda. Esto es una pérdida de tiempo antes de luchar contra el jefe. Pero es que no quiero gastar la poción que tengo ahí. Están ahí Impa y Gastón. ¿Y entonces Zelda dónde la han metido? Bueno. Voy a ir directamente al jefe. Paso de hablar con estos gañanes. Bueno, he guardado. Voy a guardar otra vez por si acaso ahora con toda la vida. Ahí abajo, antes del jefe. Porque ya te digo, en cuanto superas al jefe ya es todo vídeo. Y ya no puedes hacer nada más. O sea, si quieres completar todas las pruebas, conseguir todas las piezas de corazón y todo eso, tienes que hacerlo antes de meterte al jefe. ¿Vale? Si no, ya no hay vuelta atrás. Porque te pide, bueno, puedes no guardar, evidentemente. Guardar. Perdón, vamos a llevarnos bien, que nos toca un jefe final y no estamos para tonterías, mando. Vamos a guardar. Y vamos a meternos al jefe. Ti, 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 ti. Es del 100%. ¿Está preparado? Sí. Sí, amo Link, que espero que sepa lo que venga. Siempre está a su lado. Espero que no, por el amor de Dios, eres muy cansina. Pues eso, si queréis que complete o que muestre dónde están las piezas de corazón, tendré que buscarlas porque no sé dónde están yo tampoco todas, ¿vale? Os iré diciendo por ahí, pues estaban aquí o aquí, pero a lo mejor no muestro tampoco cómo se consiguen. Solo que se consiguen aquí, hay que hacer esto. A lo mejor si no lo consigo en ese intento, pues no sé si lo intentaré más veces. Porque, no sé. Bueno. Ganondorf, digo, de Mise. Finalmente has venido. Veo que estás preparado para el duelo humano. Pero no se espera. Y además me ha creado un universo aquí muy bonito para luchar. Mira bien a tu alrededor. Este paisaje es el último que verán tus ojos. Es un océano. Milenios de odio hacia todo lo divino. Una eternidad prisionero. Ahora tú pagarás por todo eso. Vale. Me parece bien. Veamos cuánto tiempo puedes aguantar frente a mi espada. Listo para jugar un poco. Venga, sí. Mátame ya y acabemos con esto. Parece que se ha nublado, parece que va a llover. En cuanto a ese famoso poder omnímodo de la Trifuerza y esas cosas, también pienso hacerme con él. La Trifuerza será mía. Vale. Solo por usar los humanos. Tú no eres humano. O sea, la última vez que miré, las escamas no formaban parte de los humanos. El Heraldo se llama. Aunque bueno, es de Mise para los amigos.
A ver si me acuerdo bien cómo iba esto. Yo voy a empezar a pegar aquí aleatoriamente, ¿no? Vale, no, no ha funcionado. Se me está cubriendo todas. Ajá, ahí va, que. Vale, cubrirme perfectamente no, no le para. O sea, no le echa para atrás ni nada, hombre. Debe tener fuerza, mira qué brazaco. Pero por lo menos no me da. Vale, yo sigo pegando. ¡Ey, mierda! No me cubro a tiempo nunca, macho. Joder. A Link, esto es serio. ¿Cuántas defensas te dar? Dos. Joder, así con la tontería estoy cobrando. No piensas pegar horizontal ni una vez, ni aunque te lo pida, ¿verdad? Ni utilizar el escudo, prefiero dar una vuelta. Vale, ¡ey! ¡Qué cabrón! Se recupera bien rápido el hijo de puta. Dos. ¡Cúbrete, por el amor de Dios! Yo no sé cómo agitar más el Nuchaku para que esto se cubra. Madre mía, me he cubierto al pelo. ¿Ves? A veces me lo pilla muy bien, a veces no quiere cubrirse. Madre mía, ahora lo estoy haciendo ahí todo pro. Vale, ahí ya me he emocionado. Ey, tú, eso no vale. Oye, estoy cobrando aquí. ¡Uf! Te he tirado. Jódete. Vale, ahora viene la parte seria. Me voy a alejar. A ver, me vas a disculpar un momento. Porque me voy a... ¡Au! Déjame beber, déjame beber. Vale, primero no he hecho nada. A ver. Ah, mierda, me he electrificado yo a él. Ha sido mutuo. No, 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 no. Ahí va, qué cabrón, qué chorrazo. A ver, ahora que no se entera. Yo también lo puedo hacer. Au, mierda. No, he cargado mi espada, cómetelo. Por todo, nos caen rayos en las espadas y las cargamos más guay. Jódete, jódete, jódete. Pringao, pringao, pringao. Mierda, no te cubras. Oh, ahora me lo ha hecho a mí. Ah, cruzado, no crucé los rayos. Ah, venga, cúbrete, Link. Ah, lo he hecho yo antes. Ah, por él. Ahí, espadazo con rayo, pero que no cuela, ¿no? Todavía está muy fresco. Así he cobrado yo con la tontería. Link, apunta al cielo. Ah, cruzar los rayos. ¡Ey, que te he visto! No, eso no vale. Vételo, 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 vételo. Link, ¿por qué lo guardas? Eres muy tonto. Le he dado a cogerlo y lo ha guardado él solo. Yo no le he dado a la B, lo puedo jurar. A ver, cruza. Ah, venga, te lo he cargado. Link, como no te lo bebas, te mato. Vale. No, mierda, que no me acuerdo que cuando tiene la espada así cargada me electrifico, joder. Tengo que cargar la puta espada y cruzar los rayos. ¡Míralo! ¡Oh! Me las para siempre. No, aléjate. ¡No! ¡Hijo de perra! ¡Ah, qué tío más cabrón! Ah, no, esta vez ha llegado demasiado tarde. Vale, ni siquiera lo voy a intentar. Hay que tirarle tres veces como para poderle. ¡Carga la espada! ¡Carga la espada! Quiero esquivar esas cosas. Vale, por lo menos se lo he contrarrestado. Link, oye, que no hay rayos o qué, esto no carga. A ver. Nada, nos negamos mutuamente, pero prefiero eso a que me pegue con la espada cargada con rayos. Joder, tío. Ya sé que tengo poca vida. Cárgala, cárgala, Link. ¡Cúbrete! ¡Ah, lo loco! Ahora que está haciendo el imbécil. Vamos. Pringao, 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 pringao. Sí, por fin lo maté. Jódete. Con un punto de vida. Que no vale, el cabrón me ha cargado la espada al lado. Bueno, ya está. No ha sido tan difícil al final. No se ha muerto del todo. Espérate.
Parece que no, pero duele. Que te clave una espada con el rayo ahí en el pecho. Le fallan las fuerzas. Todo por culpa de la espada de Emo, seguro. Mira, qué cabrón, ahora escurre el bulto y se va. Ahí Link ahí enfadado. Ahí con las líneas de expresión marcadas. Humano, me has vencido, tu fuerza es increíble. ¿Ya? Ah, no, espera, yo creo que no hace falta pasar esto. Te lo advierto, esto no acaba aquí. Yo te condeno a la maldición de los demonios. Te perseguirá para siempre en un círculo sin fin. No lo olvides, la nuestra será una lucha eterna, básicamente. Yo me voy a reencarnar, tú te vas a reencarnar, la diosa se va a reencarnar, Impa se va a reencarnar, Gastón espero que no se reencarne. Vosotros los poseedores de la sangre de la diosa y el alma del héroe, jamás escaparéis de este ciclo interminable de las que os condeno. Reencarnaciones sin fin. Mi odio resurgirá y os perseguirá una y otra vez. Estamos abocados a seguir esta batalla por toda la eternidad. De puta madre, ¿sabes? No tengo nada mejor que hacer que reencarnarme. Se parte el culo el hijo puta. Hala, pues nos ha condenado para siempre. Está bien. Ahí, absorbe la maldad en la espada, no te lo pierdas. No deberías hacer eso, tío. Confirma la completa destrucción del auto de la muerte. Los restos de maldad han ido absorbidos por la espada maestra ya. Pero ahora la espada maestra, ¿qué pasa? ¿Se va a volver mala o algo? Porque, tío, es mucha maldad. El sello se ha completado con éxito. El auto de la muerte está destruido. Ya no debería reencarnarse. Ya no tendría que luchar tres veces contra él en el futuro. Ya no tendría el Zelda que encerrarse en el pasado para mantener el sello porque ya está muerto. Es un poco extraño todo. Ya hay mucha paradoja temporal. Toda una hazaña, te felicito, Link. Bueno, ahora seguramente hable poco con los créditos. O no hable nada, bajaré. Seguramente me silencie cuando lleguen los créditos. Y subiré el volumen del juego, ¿vale? Link, muchas gracias. Ahora por fin todo ha terminado. Todo. Salvo que se va a repetir una y otra vez. Porque este es el primer juego de la saga. Supuestamente, según Nintendo. O sea, siempre se pueden inventar otro anterior, pero bueno. Bien, chicos, buen trabajo. Gracias por haber contribuido a la gran leyenda. Perdón, la leyenda del gran Maltón. Es broma. Juju. Qué risa más fea. En realidad, tú también has cumplido mi parte de papel. Te estamos muy agradecidos. Bueno, tampoco es para tanto. Me alegro de haber podido ayudar. Bueno, aquí ya hemos terminado, o sea, va a volver a nuestra época. Habéis tenido toda Altaria en vilo, venga, vámonos cuanto antes, que se va a enfriar la cena. No, Fai, no, afán de protagonismo. Fai, no le importas a nadie, no tienes sentimientos, estás jodiendo la escena. Celebro que la diosa Ilia, mejor dicho la señora Zelda, esté sana y salva. Puntos suspensivos. Hay algo que debo comunicar al amo. Mira, ¿ves este pilar que nos acabamos de inventar? Porque antes no estaba aquí. O sea, este altar no estaba antes ahí. He pasado tres o cuatro veces y ahí no había nada. Joven protector de la reencarnación de la diosa, libertador del mundo, etcétera, etcétera. Héroe, Link. El periplo elegido ha concluido. Perdón, el periplo del elegido ha concluido al fin, y con él mi misión de guiarlo. Por tanto, ruego al amo que dé por terminado aquí el pacto que nos une. ¡Bien! Fuera Fai. Dejar a Fai aquí estancada en la piedra. Cuando la espada descanse de nuevo en el pedestal, todo habrá terminado. Yo quedaré sumida en un sueño eterno, y tanto porque no vas a volver. Tendremos una Navi cabrona que nos va a joder más todavía, pero por lo menos no es Fai. Por lo menos son las dos a la vez. El amo ha cumplido con su destino de forma admirable. Le ruego que deje clavada la espada en el pedestal para consumar así los designios de la diosa. Amo, procedo a la disolución de nuestro pacto. Sí. Jódete, Fai. Hasta nunca, Fai. Que no vuelva ningún juego en el futuro, por favor. No
No le eches cuento. Acaba con ella. De ahí nos escapa. Bueno, pues le hemos buscado a Fay una bonita jaula. Ahora ya podemos dejarla ahí para toda la eternidad. No, pero ¿por qué sales? Ah, no. Bueno, nos está hablando, pero no... No hables mucho. Link... Link no ha hecho otra cosa que cumplir los designios de la diosa que era el ego en su... No, pero ha sido muy pesado. O sea, se pueden hacer las cosas de dos formas. Se pueden hacer bien y se puede ser pesado. Como sirva de la diosa, esta misión es mi único objetivo cuando desperte. Pero los recuerdos que he almacenado a lo largo de este viaje son información muy valiosa, grabada en mi memoria, tal, tal, tal. Venga, dame el coñazo, pero no bailes, por favor. Está fuera de mi capacidad de entender el corazón de los humanos, pero tras este largo viaje juntos, al regresar a mi sueño eterno, en la espada maestra, me llevo un recuerdo que no puedo explicar. Probablemente es uno de esos sentimientos de los que habláis los humanos. No, eres un robot, no tienes sentimientos. Ahora que nuestro pacto ha concluido, mi conciencia quedará sumida en un profundo letargo. Pues el robot este, el serbot, se vaya a una excepción. Pero antes de irme, quisiera regalar al amo una última palabra que queda grabada en mi memoria. Seguro que el amo habrá escuchado cientos de veces, pero quiero repetir una vez más para que pueda oírla de mis propios labios. Gracias. Amo Link. Lo siento para que nos emocione con las escenas estas, pero es que me parecen muy forzadas. No, la verdad es que no. Algún día nuestros espíritus volverán a reunirse. Yo quiero decir, las experiencias que hemos tenido con Fay a mí no me parecen tan significativas. Habrá quien le emocione en estas cosas, pero la verdad es que yo soy un poco capullo para esto. No. ¿Por qué no puedes venir, Impa? Pues porque yo pertenezco a esta época, sois vosotros los que estáis aquí de acoplados. Ahora que habéis recuperado los recuerdos de la diosa Ilia, deberéis saberlo, señora. Yo provengo de esta época. Es mi lugar y mi tiempo. Impa, por cierto, ya he dicho antes que se reencarna, pero me parece que también es la que salva a Zelda en el Ocarina of Time, ¿verdad? Que es una de las Seika. Sí, lo sé. Bueno, aquí creo que también explica que es una Seika. Ya existen. Volved a vuestra época, os lo ruego. Cuando he sido, volveré a sellar el portal. Para que nadie pase. Pero ¿cómo voy a irme a dejarte aquí sola después de todo lo que me... ¿Quién me va a atacar si ya no hay heraldo de la muerte? Ya no hay nada. Déjale vivir. Seguro que tiene familia o algo. Por favor, Impa, vente con nosotros. Por lo menos tendrá un clan, tendrá que volver con los Seika. Siguiendo los designios de la diosa, he cruzado el portal del tiempo para protegeros a vos y salvar el mundo de la destrucción. Y ahora que la esencia del heraldo de la muerte está contenida en la espada, alguien debe quedarse para vigilarla. Bueno, sí, excusas. No podemos permitir que este demonio despierte, que ese demonio despierte de joder, despierte de nuevo y vuelva a amenazar al mundo. Copón. Esta es la misión encomendada por la diosa a los de mi linaje. Nosotros, el pueblo de los Seika, ahí lo dice. Creo que se dice Seika, la verdad es que la H esa al final me confunde. Estamos orgullosos de cumplir con dicha tarea. Mi señora Zelda, os encomiendo la Trifuerza. Oye, ¿yo qué? Si soy yo el que la he conseguido. Ese poder supremo es realmente peligroso. No es buena idea depender en exceso de él. Lo mejor es que descanse en este mundo, lejos de miradas codiciosas, hasta que llegue el momento en el que sea necesario recurrir a él. Son las palabras que me fueron desveladas por la diosa Ilia, ¿os acordáis? Estúpida Zelda. Venga. Toma, te doy este brazalete que me acabo de inventar. No, creo que ya lo llevaba, pero no me había fijado en ellos todavía tampoco. Vamos, vamos, no os pongáis así. Llegará el día en que volvamos a vernos. Sí, seguramente en lo que hay en Off Time.
Bueno, ya el portal se va un poco a la mierda. Supongo que se podrá volver a abrir en caso de necesidad. Abuela. OMG. La vieja era impa. Bueno, yo la verdad lo tenía bastante ya claro con la gota, el dibujo este de la gota que tiene en el ojo. Quedaba bastante claro. Además que lleva diseños de Seika por todos lados, o sea. Tenía bastante pinta de que la vieja iba a ser impa. Pero bueno. Nadie sabe cómo ha sobrevivido 1000 o 2000 o los años que haya tenido que sobrevivir. Pero bueno. ¿Lo veis? Volvemos a vernos. Estúpida vieja. El dibujo de la gota en el ojo ya es que era súper descarado, era súper evidente que era Impa. Alguno ya lo dijo en el comentario, es un poco spoiler, espero, si no lo habéis leído mejor, porque habrá gente que no sepa, que no se haya dado cuenta que Impa era la vieja. Yo cuando vi la gota en el ojo y vi que la vieja tenía la gota en el ojo ya sabía. Ah, bueno, se acaba de desvanecer y no he comentado nada, pero bueno, eso pasa todos los días, ¿no? Es algo normal. Impa, muchas gracias. Ha sobrevivido 1000 años a base de fuerza de voluntad o algo. Lo que no sé es cómo podía siquiera andar, macho. Gracias, de verdad. Con 1000 años ya querría estar yo en la forma que estaba la vieja, ¿eh? A lo mejor los Seikas son como los Rohirrim o algo de esto, de Señor de los Anillos, que viven más. Ahí está la espada. Espero que no vuelva a salir Fai. Y aquí se acaba Legend of Zelda Skyward Sword. Bueno, ahí está. Toma, toma logo. Estos van a ser los créditos. Yo lo voy a dejar, me voy a poner yo el mute, voy a subir el volumen del juego para que veáis los créditos quien quiera verlos. A mí me parece que es bueno ver los créditos de los juegos, no sé, enterarse de la gente que ha hecho el juego y tal. Si te ha gustado, pues siempre no está de más nunca verlo. Pues lo que yo digo, voy a bajarme el volumen, pero antes quiero explicar una cosa. Si queréis que haga, que muestre dónde estaban las piezas de corazón y cosas que faltaban, intentaré hacerlo, seguramente, claro, no al ritmo en el que estoy subo vídeos cuando estoy jugando la historia, pero a lo mejor un par de vídeos o algo así sí que subiré a lo largo del tiempo, no será, seguramente no sea diario ni de coña. Y bueno, os dejo que hay unos par de vídeos también y yo seguramente joda el ambiente que le quieren dar al juego porque yo soy así de cínico. Bueno, venga, me silencio. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si lo hay, aunque no sea de Zelda, nos seguiremos viendo. Hasta luego.
Vale, para los que hayan sobrevivido hasta el final de los créditos y la escena hasta final. Bueno, quería deciros un par de cosas. Además de que, típico, gracias por ver el vídeo o por ver esta serie hasta el final. Ya os digo, esto continuará o no, depende de que pueda yo grabar los vídeos que me faltan de conseguir los corazones y tal. Pero bueno, a ver, hablando del juego. Quiero que en los comentarios dejéis vuestra opinión sobre el juego, qué os parece con respecto a otros Zeldas. Vale, ¿quiero utilizar esta partida para comenzar desde el principio el modo héroe? No, no quiero, porque quiero guardarme. Quiero guardar es la partida ahí al final para poder hacer lo que me falta, la de piezas de corazón y etcétera, por si acaso. Vale, a ver, aquí está la pantalla de título, pero bueno, yo voy a seguir hablando. A mí, bueno, quiero que en los comentarios dejéis vuestra opinión que tenéis sobre el juego, lo comparéis con otros Zelda, si queréis, pues el típico Ocarina of Time, que mucha gente lo compara, porque claro, como siempre que sale un Zelda nuevo, se dice siempre lo de que es el mejor Zelda que ha salido hasta ahora. Vale, en mi opinión, no, eso no es verdad. En mi opinión, no es el mejor Zelda que ha salido hasta ahora, por dos hechos fundamentales que son los que para mí han estropeado la experiencia de juego. Que es que no hay prácticamente exploración, todo es on rails, digamos, no te puedes salir de la historia, no puedes explorar prácticamente nada, los escenarios son todos muy cerrados y hay tres sitios a los que ir, nada más, que es el segundo tema, la repetición. He repetido varios jefes varias veces. He tenido que ir tres veces a cada uno de los sitios. La primera mazmorra incluso hay que repetirla una vez. Es demasiada repetición para mi gusto. A mí me parece que lo han hecho un poco a correprisas eso. Y han tenido que alargar el juego de forma artificial a base de repetir escenarios. Yo creo que lo que define a un Zelda siempre, toda la vida, ha sido la exploración. Y se ha perdido con este juego. No sé, no hay prácticamente que explorar nada. Otra cosa también es que no han metido ciudades, macho. Nada más que tenemos el pueblo este volador y ya, con lo que mola siempre ir por ahí, ver nuevas razas, hablar con ellos. Que es otra cosa que siempre me mola. La duración del juego, la verdad es que ahora mismo no estoy seguro cuántas horas llevaré. Luego miraré la lista de reproducción, que ahí me pone exactamente cuánto tiempo de juego llevo. Pero ¿cuánto ha podido ser? ¿30, 40 horas? La verdad es que no, no estoy seguro. No lo voy a decir seguro porque no. Hasta que no lo pueda mirar, ahora pondré una notación por ahí diciendo cuánto tiempo ha tardado pasarme el juego con casi todos los secretos. Me ha faltado, ya veis, piezas de corazón y alguna y algún cofre de la diosa. Y bueno, nada más. En los comentarios dejad qué os ha parecido, cuál es vuestro Zelda favorito también si queréis. Para mí, la verdad es que no podría decir un Zelda favorito. Seguramente estaría a la par entre Ocarina of Time, Majora's Mask y A Link to the Past. Que la verdad es que el A Link to the Past es muy bueno. De los de Super Nintendo creo que salió. Ahora mismo no me acuerdo, fue hace ya un montón de tiempo, pero si no conocéis a Link to the Past, es básicamente la versión 2D del Ocarina of Time. Prácticamente es muy parecido. Cambian nombres, cambian cosas, pero bueno, está muy bien. Probarlo si tenéis la oportunidad. Y nada más, ya nos veremos en el siguiente vídeo, con la siguiente serie que haga, no lo sé, ya nos... En el siguiente vídeo nos vemos, ¿vale? Hasta luego.